Querido lectorado, y sobre todo lectorada, saludos transgresores y rebeldosos desde el país de la doble moral harto patriarcal, en el que las mujeres resistimos un siglo sí y al otro también. Producto de tanta resistencia emancipadora, son algunos de nuestros derechos. Este 28 de septiembre pasado, conmemoramos, como cada año desde 1990, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, declarado en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y después adoptado terrícolamente, por decirlo así. Y es que el acceso al aborto seguro y legal es derecho fundamental de la mujer, independientemente de su lugar de nacimiento, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, que considera las cifras de aborto clandestino e inseguro como una pandemia silenciosa. En el caso de México, avances no negamos, pero acceso no nos garantizan, aunque la Suprema Corte descriminalizó a las mujeres hace ya años. Y hace unas semanas se reforzó la despenalización plena, que debe ser efectiva a la voz de ya en todas las entidades. Pues se ha visto muy bien en los titulares, reportajes y noticias este avance en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero bien sabemos que la letra de la ley es una cosa y la realidad que enfrentan mujeres y niñas es otra, muy distinta. Según la OMS, cada año se practican 20 millones de abortos clandestinos o inseguros, siendo una de las causas principales de mortalidad materna en el mundo. No basta la legislación si los gobiernos se niegan a garantizar la ILE o interrupción legal del embarazo. Un ejemplo es Oaxaca. A este bello estado, la ILE llegó en 2019 y 4 años han pasado sin acceso garantizado en hospitales, sin mencionar la objeción de inconscientes, situación que se replica en otras entidades. Todavía en 2023, las mujeres acuden a la Ciudad de México para decidir sobre su cuerpo. De ahí la significancia de la conmemoración del 28S y destacar el trabajo de las acompañantes de aborto seguro, legal o no, para mujeres y niñas en todo el país. En lo que el patriarcado se entera de que hoy y siempre, en nuestro cuerpo decidimos solo nosotras. Chaito.